Salucita. Salucita con tu Amstead y yo con mi Bacardí. ¿Cómo está, señor Vega? Me da gusto saludarle. Déjeme decirle que tuvo usted éxito en el, como dicen en términos cinéfilos, en el programa piloto. Y estamos empezando, José Juan. Ya próximamente vamos a tener aquí patrocinadores. Si quieren comida, vamos a tener comida. Si quieren cerveza, vamos a tener cerveza. Si quieren... no sé, noches de hotel también. Ah, vamos, ándale. A tener noches de hotel. Es una prueba nada más para arrancarnos para la NFL y viene también la agencia libre, viene el draft, viene el calendario de la NFL. ¿Y qué más viene, señor JJ? Viene grandes ligas, el cierre del básquetbol de la NBA. ¿Pero qué le vemos a la NBA? Ya sabes quién va a ganar. ¿Mis Lakers? ¡Super LeBron! Pero si no tiene Anthony Davis... ¿quién sabe? Ahorita está cascabeleando sin Anthony Davis. Ahorita la sensación se llama el Jazz de Utah. El Jazz de Utah explota. Oye, qué pico. Los hicieron picadillo a los Lakers. No, el fin de semana. Pero luego lo hicieron pomada a ellos. Sí, claro. Pero oye, el fin de semana, LeBron yo creo que ya se desequipó desde el tercer cuarto. Dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy, cabrón. ¿Qué le falta a Anthony Davis, al buen LeBron? Pero bueno, hay varias cosas que... que platicar de ese entorno. Le recordamos que este es un programa cómico, mágico, musical, en el que lo mismo podemos hablar de deporte, que podemos hablar de consejos de belleza, de cocina. O de apoderados aduanales, como estábamos hablando ahorita, ¿no? Digo, sin decir nombres. Podemos dar consejos legales, comerciales, recreativos, en fin, que nos da mucho gusto recibirlos como cada semana. Oiga, señor Lalo Vega, ¿qué le pareció la pelea del Canelo? Hubo. Oye, a ver, déjame decirte algo. Yo vi que mucha gente... no vi la pelea. Sí. Yo sí la vi. Estaba en un bar en Parras de la Fuente, Coahuila, y gané una botella de Bacardí. ¿Por qué? Porque le dije al mesero, no, que dame una mesa, ándale. Le dije, dámela rápido, porque no va a durar tanto. Me dijo, es que siempre se van a la distancia. Le dije, no, esta no pasa de los 4 rounds. ¿Cuánto? Una de bacacho. Ándele pues, sírvala. Te la apostó. Claro. Pero ¿sabes? Luego sale más caro, José Juan. Te ponen la botella, te dan 10 refrescos de a
40 pesos cada uno y ya, ya son 400 pesos. Lo que el Bacardí vale 180, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, te la dan y los refrescos por tu cuenta, ¿va? Sí, o sea, te regalan la botella, pero no el acompañamiento. Bueno, bueno, algo tuve que ganar, ¿no? Oye, no vi la pelea. Sí, vi un resumen ahí. Creo que duró más en la entrada de J Balvin. Oye, sí, que le habló un jueves, que Jet Baldwin salió con él al ring. Dicen que este Jet Baldwin estaba todavía firmando autógrafos cuando ya se había acabado la pelea. Oye, me acordé de Mike Tyson. Pero Mike Tyson sí peleaba. Bueno, a lo que voy es que eran peleas que duraban 30 segundos, Lalo. Lo que pasa es que este era un costal, ¿eh? Acuérdate que era su sparring y le salió muy malito. Creo que tiró en 4 rounds o en 3 rounds, 6 golpes. Algo así dijeron. Pero como dijo el Canelo, no lo dijo a tu amigo Faitelson, si gano, porque gano. Que si noqueo, porque noqueo. Que si gano por decisión, que por qué gano por decisión. Pero sí, la verdad, sí le ponen unos muy malitos, ahora, ¿eh? No, yo no sé de box. O sea, la verdad, a mí el box no me gusta. No, no. Yo creo que la última pelea que nos pusimos a ver, pues fue yo creo que la de Mayweather-Canelo. Esa fue la última que me senté a ver así. Ahí sí ganó Mayweather. Con cierto interés. Bueno, pues es que andar correteando a Mayweather. Eso ni siquiera fue una pelea de box. Fue una corretiza la que le tenía que dar. Pero donde quiero llegar, está muy bajo el nivel del box, ¿no? Sí, o sea, no hay ya rivales. No son las mismas de J.C. Chávez con los mexicanos. Ya no son las mismas de Lupe Pintor, de Pipino Cuevas, de La Cobra, de Sugar Ray Leonard. Pero es que dices del boxeo, ¿no? Sí, pues acuérdate que tuvieron que hacer la trilogía de Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao. O el fraude que fue Pacquiao Mayweather también. Pues este me recordó como a Kawachi, ¿eh? Qué gacho eres, Lalo. No, pero, o sea, a lo que voy, Lalo, es de veras habrá boxeadores de que, porque en la época de Mike Tyson, otra vez regreso, pues todo el mundo decía, ahí sí duraban 30 segundos. Es decir, un round, sí. No, hombre, menos de un round. O sea, se subía, pum, golpe, azotaba el cuate y se acababa. De hecho, hay una película que se llama, aquí en México le pusieron ¿Dónde está el policía? Sí. Donde hacen una parodia de las peleas de Mike Tyson. Pero en aquel entonces se decía que Mike Tyson no tenía rivales. Es decir, era tan bueno que el resto no le podía dar la talla. ¿Aquí pasará lo mismo con el Canelo? No, yo creo que aquí sí hay y lo están medio protegiendo, pero ya estuvo de estarlo protegiendo. Yo no dudo que llega muy bien preparado porque dicen que no toma, que no nada, que puro ejercicio. Otro Tom Brady. Otro Tom Brady. ¿Se echará los chocolates o no? Porque sí, no creo que... Pero sí, la verdad, llega muy bien preparado. Sí se subió a la báscula y sí, sí se ve que sí le pega al gimnasio. Pero sí debería de ser un poquito más competitivo los rivales. Yo creo que hasta los comentaristas, pues ya, claro, ya saben, los de aquí de México, ¿cómo le echan al pobre? Entonces, ¿tiene razón Guiñac? ¿El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano? Siempre ha sido, ¿no? Pues yo me acuerdo, en la época de Hugo Sánchez la gente le tiraba muy duro. Sí, acuérdate que le tiraba muy duro y 5 pichichis. Pero, por ejemplo, cuando venía la selección nacional, la gente lo trataba muy mal a Hugo. Sí, muy mal. Yo estuve en el Mundial de México 86. Acuérdate que se peleó con el jefe Boy. Se peleó con Javier Aguirre. Y con Javier Aguirre. Con varios de ellos. Pero, pinches envidiosos, ¿no? Pues mira, o sea... También habría que ver en qué actitud llegaba él, ¿no? Pero jugaba en el Real Madrid. O sea, ¿cómo querías que llegara? A ver. No, bueno, sí. Pero estos jugaban en el América, Tigres, en el Tigres, en las Chivas, en Rayados. Y vienes del Real Madrid y vienes de jugar con Butragueño, Michel, Gordillo, y aquí pidiéndosela al Negrete, al abuelo, Aguirre, al Chicharito, pero al papá. El papá, pues, el abuelo, sí. Sí, acuérdate que en el Mundial de 86 falló un penalti contra Paraguay, cabrón. Oye. Bueno, siempre me llamó la atención porque Hugo decía que no lo dejaron ser capitán. O sea, que incluso la camarilla de Tomás Boy y todos ellos lo sentaron y le dijeron, tú no vas a ser el capitán, para que ni empieces a ser... Oh, bueno, pues... Fue el jefe Boy, el capitán. Y fue el capitán. Y Hugo Sánchez fue capitán de la selección mexicana hasta aquella Copa América que quedaron en segundo lugar contra Argentina. La de 93. Ahí sí fue el capitán. Sí. Pero, bueno, también... entonces podemos decir... Que somos lo que dice Guiñac. Los peores enemigos de México, de los mexicanos. Oye, me da mexicanos. Mucha risa ahorita hablando de Guiñac, que ves un anuncio del juego de... Haz de cuenta, no se pierdan el próximo viernes, Tigres, Juárez. Pero dicen, Juárez contra el segundo, contra el subcampeón del mundo. No me chingues, cabrón. O sea, pero de por sí son sangrones estos güeyes. No, pues les dieron cuerda. Y te imagínate, jugaron dos partidos...
y ya son subcampeones del mundo. Sí, sí. Ojalá y quiten ese torneo, ¿eh? Ya lo van a quitar, ahora va a ser el 24. No, es que sí, ese torneo no debería de ser. Y pues sí, son subcampeones, pero pues de qué, cabrón, de barro o qué, cabrón. Pues es que era la Copa Intercontinental y la FIFA dijo, a ver, aquí hay buen negocio, échenlo para acá. Bueno, quiero regresar al Canelo. El tema es, Lalo, hablábamos el programa anterior de que el fútbol va perdiendo adeptos y de alguna manera pues va perdiendo credibilidad. Hiciste la tarea, ¿va? Sí, señor, aquí la traigo, ahorita la vamos a sacar. Pero el boxeo, Lalo, ya tiene un buen rato que viene sufriendo de credibilidad. Mira, aquí en la Comarca Lagunera, la última expresión de boxeo que hemos visto donde la gente se involucró fue cuando la Cobrita Luna le ganó a la Barbie Juárez. Imagínate. Aparte está, porque la Barbie... Imagínate cómo estará el boxeo, cabrón. Acabó toda dada al cuas, cachete inflado. Y fue, acabó como Cristo en Semana Santa después de la crucifixión. Pero realmente el boxeo, Lalo, sí está perdiendo ya desde hace tiempo atrás mucha credibilidad, ¿no? Sí, la verdad sí. Y pobres porque la verdad hemos tenido... Acuérdate que donde más medallas de oro... En Juegos Olímpicos era boxeo, ahora ya es clavados y es taekwondo, pero acuérdate que nosotros empezamos, digo nosotros los mexicanos, con el boxeo. Y la marcha. Y la marcha, también, o sea, el boxeo siempre era, mexicanos. Y las mejores peleas del año, acuérdate esas del terrible contra Barrera, eran las mejores peleas del año. Sí. Y ahora ves este fiasco. Oye, por cierto. Oye, me recordó aquellos boxeadores que estaban aquí, digo... Saludos si nos están viendo aquí en los Lagunos, al super cloro y al super... Veneno. El veneno sí era bueno, pero el super cloro contra el... ¿Cómo se llama ahorita? El hermano de Cristian Collier. Hágame usted el favor, hombre. Hágame usted el favor, que sí. Eran peleadores. Pero bueno, ahora ya se hicieron de la revista Players. Ahí están ahí, ¿verdad? ¿Ah, son de la revista Players? Sí, pues es el dueño de la revista Players. Él es el que hace apuestas por Twitter. No lo sigo en Twitter. Quinielas, hacen como quinielas. Fíjate, no acostumbro. Yo sigo a gente decente en Twitter. Ah, importante. Importante. ¿Tú crees que voy a seguir aquí al Collier? Creo que es él. Hace ahí quinielas de que tienes que decir en el partido del Santos quién va a anotar el primer gol del Santos. ¿Y sabrá algo de fútbol? No sé, no lo conozco. Pero bueno, pero sí las paga, porque dinero tiene. No, yo no lo conozco. No, sí, pero sí, dinero tiene y las debe de pagar. Ah, bueno, pues no, está bien. Bueno, entonces ahora va contra Sanders. Sanders. Dicen que es peleador mejor que este, sí, pero cualquiera, ¿no? Pues es que todos dicen que es mejor que el que enfrentó y resulta que salió peor que el que enfrentó. Sí, es que cuatro rounds. Bueno, pero me gané una botella de Bacardí, José Juan. Gracias, cortesía del Canelo. Cortesía del Canelo, gracias, Canelo. No, pero la próxima ya sabes que es al revés. Que te pinche. Mejor le voy a decir, yo llevo la de Bacardí y pónganme las cocas. Me sale muy caro esta madre. Bueno, la tarea. Capítulo anterior, el patrón dijo, quiero que traigas los ratings de televisión de los partidos del fin de semana. De la Liga Muy X. De la Liga Muy X. Empezamos, bueno, tengo que aclarar que hay una medición de rating para la tele paga y otra para la tele abierta. O sea, no es el mismo. El mismo número no significa lo mismo. Está como adaptado, por llamarlo de alguna manera. Bueno. Me imagino que el ¿cómo se llama? Juárez Santos estuvo como en el Super Bowl, ¿no? ¿Cómo es gacho? Es que no he visto los números. Me los escondiste cuando llegaste. No, pues es que para no perder la sorpresa. Juárez Santos. Bueno, Santos Juárez. Televisión de paga. Fox Sports. 0.70 de rating. Eso significa 50,000 aparatos televisivos prendidos. No es nada. 50,000 es muy poco. O sea, yo creo, en Juárez hay mucha afición del Santos y aquí pues todo. Yo no creo, ¿tú crees que hubiera habido 10,000 en Campeche? No. 4,000 en Los Cabos. No, en Los Cabos no saben ni lo que es el fútbol. 3,000 en Vallarta. Oye, déjame decirte que yo tengo una ex compañera de la prepa que ella trabaja allá en un hotel de Los Cabos. Anacri, por cierto. Imagínate que le diga un gringo, quita tu panadería y ponme a Tom Brady. Haz de cuenta que un día que vino aquí de visita, estábamos platicando el tema del fútbol. Dice, no, allá, fútbol americano. Béisbol de grandes ligas. Es que hay puro gringo ahí, Mucho fútbol americano colegial. Casi de claro, y ahorita
viene la mejor época del año. Deja tú no lo vas a creer, José Juan, pero en Las Vegas, si tú te gusta apostar, la mejor época del año es ahorita en marzo. March Madness. Sí. La locura de marzo para los juegos colegiales viene. Es donde más dinero entran a las arcas de los casinos en el mundo de Estados Unidos, ¿eh? Cuando vivíamos en Boise, en Idaho, cuando yo vivía con mi familia allá, allá nos tocó la primera ronda del Sweet 16. Ah, no, bueno, es que empiezan desde la ronda del 64. Bueno, era la primera ronda del 64. Sí. Y luego 32, y luego Sweet 16, Elite 8, Final 4. Bueno, luego ya ahí tocaba la conferencia oeste, uh-huh, y ahí se jugó la primera ronda, la de los 64. Que es se una juega, locura, ¿eh? Se juega en 2 días. Sí. Bueno, la sesión, te vendían los boletos por sesión, no por partido. O sea, la sesión de un día completo, el boleto más barato, $100. No, y deja tú. Lo peor del caso, que si nosotros queremos ir, no venden alcohol, José Juan. No, porque es estudiantil. Es universitario. Pero esta, si tú te gusta apostar y te gusta ir a Las Vegas, es la mejor época del año, la locura de marzo. Pero sígueme diciendo, para que me asustes, los ratings, bueno, del fútbol mexicano, déjame, de tu liga, siente tu liga. La pelea del Canelo Álvarez tuvo 25 puntos de rating. 13 fueron para, bueno, 14 fueron para Azteca, fueron 13 puntos y fracción, y el restante 11 puntos y fracción fue para Televisa. Oye, pero es increíble, ¿no? Que sigue ganando TV Azteca cuando le quitaron a todos los cronistas. Uno. Bueno, pero es el bueno, ¿al ¿no? ¿Qué? ¿Al zar? ¿Al zar del boxeo? Bueno, en base a eso, el mismo Azteca el viernes tuvo Puebla Necaxa y Mazatlán Querétaro. Hombre, qué miedo. Entre los dos no juntaron 10 puntos de rating. Pero yo imagino que esta jornada de la Liga Muy X no juntaron lo de 25 del Canelo, ¿no? De hecho. Y eso que duró 3 rounds. El partido de más alto rating fue América contra Pachuca, que fue el sábado antes de la. No, de la pelea. No sé, fue antes de la pelea. Fue antes de la pelea, se acabó y arrancaron. Bueno, pero solito el América Pachuca tuvo 8 puntos de rating en teleabierto. Oye, mucha gente dice, apenas estamos prendiendo el carbón y ya se acabó la pelea. No, como dijo mi cuñado, apenas pedí la pizza y tú no llegaba. Le habló, pidió oye, la pizza. Y eso que hay pizzas de 30 minutos, sí, ¿eh? Fíjate, y no alcanzó a llegar. Oye, pero sí me asustó el de Santos Juárez. 0.79. O sea, eso de quiere decir 50,000 televisiones prendidas. Sí, eso significa que más o menos lo vieron, más o menos se multiplica un número por 5. Uh-huh. O sea, lo vieron 250,000 personas en todo el país. No es nada. No es nada. Pero no es nada. Y 250,000 no es de la cuarta parte de Torreón, de la comarca lagunera. No, o sea, pues ponle que aquí en toda la comarca lagunera, ¿qué te gustó? 1,200,000, 1,300,000. 1,100,000 somos más o menos. Pero 250,000 en todo el país. Estimado. Siente tu liga. Siente tu liga. Es lo que mismo que te comenté el programa pasado. Aquí la productora se está riendo. Ahora imagínate, te sigo dando mis respetos y me pongo de pie. ¿Cómo es posible que sigan hablando el jueves? Oye, que el gol de Doria que viene de atrás. Imagínatelo, cabrón. O sea. Oye, otro tema que va ligado. Y van a regresar la gente a los estadios. Es decir, ya va a abrir Juárez. Va a abrir, ya va a volver Necaxa. No, partidazos, partidazos. Digo, Necaxa, yo creo que en Aguascalientes se va a llenar. En Juárez, ¿quién va a querer ir? No, sí hay gente en Juárez. En Aguascalientes soy testigo de que la gente no le interesa el fútbol. No le interesa el fútbol. Acuérdate que ya te enseñé mis fotos ahí cuando estuve en Aguascalientes. La verdad, vas a ver, haz de cuenta. Necaxa, León. Es un ejemplo. ¿Va más gente de León? Va más gente de León. Sí. No. Necaxa, Irapuato. Más gente de Irapuato. Necaxa, América. Todo el estadio de América. Necaxa, Chivas. Todo el estadio de Chivas. No tienen ni quién los pobres. Y luego, vamos a abrir. ¿Para qué abren, güey? O sea, ¿para qué abren? Digo, ¿para llenar el estadio de la América o qué? Mira. ¿Y con cuántos van a entrar, José Juan? Pues 30%. Mazatlán ya tiene, eso 45. Sí. Es mucho, 45 es mucho. Oye, experiencia de Aguascalientes. Cuando yo estaba en el León en el año 2010, ahí nos tocó jugar la final en Aguascalientes, el partido de ida. Bueno, la gente, eso fue en mayo, la gente de Aguascalientes ni fumaba el partido, porque, entre otras cosas, coincidió con la Feria de San Marcos. No, estaba en las mismas fechas. En abril ha de haber sido. No, en abril, cierto. Sí, fue en abril.
Fue en abril. Sí, porque nosotros estamos hospedados en el Hotel Crown Plaza de Aguascalientes. Oye, pero para haber agarrado lugar ahí en el Crown Plaza, está en chino, ¿eh? Pues, y luego, fíjate, ese día, ese preciso día, toreaba Enrique Ponce. Yo estaba. José Tomás. Fue cuando lo cornaron. Ah, fue el día que lo yo cornaron. Yo estaba. Y había... Hasta le doné sangre con Bacardí para que estuviera vivo. Para que reaccionara. Para que reaccionara. Ah, estaba yo. Y luego me fui a ver ese partido a un barecito. El de León. El de León. Necaxa. Bueno, ¿cómo estaba la situación? Que tú prendías, creo que hay dos canales de televisión abierta en Aguascalientes, o había en aquel entonces, no sé si ahora haya más. Entre ellos, el canal estatal de Aguascalientes, del gobierno del estado. Estaba el joven Murrieta, el hermano del joven Murrieta, y otro señor que habla de toros, que no sé quién sea, hablando de la corrida el día de la final. O sea, ni fumar. Es que espérame, estaba José Tomás, que no se mueve un ápice. O sea, José Tomás no había llegado a México desde, tenía como 10 años que no estaba, y José Tomás vivió en Aguascalientes mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues, y luego para rematarla. Y luego para rematarlo lo cuernan. No iba a ir gente de los Rayos, porque no tenían aficionados a los Rayos. O sea, la gente de León fue a Aguascalientes literal a invadir el estadio. Entonces, la manera que encontraron de contrarrestar eso fue que le hablaron a gente de Irapuato, a gente de La Piedad, que odian al León, para que fueran... ¡A los curtidores, no! Pues casi, casi. Para que... No, espérate, les dieron las playeras del Necaxa para que fueran como si fueran la porra del Necaxa. Ya no es ese Necaxa de mi Ivo Basáez, del Ratón Zárate, de mi Aguinaga. No, ya lejos de eso. Pero bueno, y al final ganó el mendigo Necaxa y... Oye, pero ¿qué ascendió? ¿Pero qué va a hacer la liga... José Juan, con esos ratings, tiene que regresar gente al estadio. Tienen que hacer algo, ¿eh? Pues ya van a regresar. Yo ya veo muy perfilado para que de aquí a mayo, de manera escalonada, regrese. Escuchaba yo una declaración hoy del gobernador Riquelme, que aquí ya van a empezar a trabajar para que se regrese la gente. El problema es, Lalo, pues que con 30% de los estadios no les alcanza recuperar pérdidas. Y, ¿eh? Lo que te comento, ¿eh? Digo, no sé si te lo he comentado, pero... Yo quisiera ir a un estadio, haz de cuenta, al de 30%. Quiero ver si lo hacen como lo hacen en los estadios en Estados Unidos, ¿no? Que abran todas las tienditas, que abran todas las puertas, que abran todos los baños, porque si van a abrir 4 baños, pues ¿de qué sirve? Pues sí. Y si van a abrir 3 tienditas, ¿de qué sirve? O sea, tienes que abrir como si estuvieras para el aforo total. Sí, nada más que el problema es ahí... La gente, ¿con qué les pagas? Las pérdidas, sí, o sea, porque tienes que sanitizar, tienes que llevar gel antibacterial en cantidades industriales, o sea, le tienes que meter una lana. Sí, porque si no, sí se te van a juntar gente en el baño, en las tienditas, entonces ya no te va a servir la sana distancia, ¿eh? No, de nada, absolutamente. Pero, y lo que más me asusta, ya, deja tú el rating, ya, bueno, eso siempre me ha asustado. El Santos en tercer lugar de la tabla. ¿Qué te dice eso, Lalo? Déjame, le doy un trago. ¿Qué te dice... Santos, tercer lugar de la tabla antes de empezar la jornada 9. Pues así estará la liga, ¿no? O sea, pero así juega el Santos, ¿eh? Yo creo que el Santos es mi punto de vista, yo tengo mucho que no los veo, es un duro rival para los equipos de la liga muy X, enfrentándolos una vez. Creo que ya en la liguilla lo que les ha pasado es que ya saben cómo juegan, los presionan, no sé qué hagan, y siempre acaban perdiendo. Entonces, como que lo sorprendes una vez, como que dicen, es el Santos, trae puro güey del sub-20, pues el juego de liga se lo das. Pero ya en la liguilla, que lo empiezas a estudiar un poquito más, ahí está el resultado, ¿eh? Fíjate que... No tiene equipo para estar ahí, ¿eh? Un día, platicando con José Luis Salgado, que era el técnico de León precisamente en la final con el Necaxa, le mando saludos al profe si está viendo esto, tipazo, por cierto, el profe Salgado, él decía que era fundamental en las liguillas que los jugadores subieran su nivel. Es decir, si tú jugabas 80%, ya en la liguilla tenías que estar al 100. O sea, había que subir el nivel de todos para poder aspirar a ganar. Y yo creo que el Santos no ha tenido la capacidad, ni con buenos jugadores, ni con jugadores regularzones, de subir el nivel. Y el rival sí lo hace. O sea, Es que el rival, es por ejemplo, yo me asusté cuando... Venía oyendo la alineación hace 2-3 semanas del Santos contra el Monterrey aquí en el Corona. No conoces a nadie, cabrón. Y ves al Monterrey, dices, este equipo, si tú te lo pasan en el papel, dices, este equipo va a quedar 3-0, mínimo, cabrón. Y así le fue. Y así le fue, o sea, es increíble
que este equipo, con lo que tiene, esté en tercer lugar. Pero desde ahorita les digo, ni se emocionen, no van a quedar entre los primeros cuatro. Es más, rompan su ticket. Ya, de plano. O sea, no van a quedar campeones, no van a llegar a semifinales, porque yo creo que estos equipos, con el puro Gignac inspirado, con el puro Funes Mori, con el equipo que tiene León, que va a calificar en 12 y se va a echar al 8, y así va a pasar, ya te la sabes, ¿no? No tiene capacidad, no tiene gente buena para ganar esos partidos. No tiene calidad para ganar esos partidos. Estos jueguitos de liga para calificar y colocarte, sí. Ya lo viste en la liguilla pasada. Pachuca tampoco, no te creas que traía mucho, ¿eh? Y lo goleó. Y aparte falló 7 claras de gol, ¿eh? Sí. En la plena liguilla. No, y le había avisado en la fase regular. O sea, este equipo me sorprende y tiene que aprovechar esta semana. Va en tercero. Va contra el último lugar de la tabla. Penúltimo. Y luego viene el Necaxa. O sea, son 6 puntos muy fáciles y yo te lo firmo que no va a ganar los 6, ¿eh? No, porque de visitantes le cuesta mucho. O si no puedes con el Atlas, si no puedes con el Mazatlán, si no puedes con quién más. Atlas, Mazatlán y... ¿quién fue el otro? Hijo de suma. ¿San Luis? San Luis, o sea, no puedes con esos, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Ahora resulta que el Puebla es 5. Sí. O sea, ¿cómo es posible? Pues que a todos le pega la pandemia, Lalo. A todos les pega. De alguna manera les pega a todos. Y ve el rating, pero lo que comentamos aquí en este programa, José Juan, ¿quién está viendo la liga muy X? No, está bajo. Está muy bajo. Pero estos ratings no los veías ni en primera A, cabrón. No, ¿sabes qué es lo alarmante? Es más, Dorados, cuando estaba Maradona, tenía más. ¿Sabes qué es lo alarmante, Lalo? Que la gente se supone, aunque ya sé que ahorita es menos, se supone que está en su casa. Se supone. O se supone que está en un lugar donde puede tener acceso a una pantalla. Y ni aún así les está interesando. Pero acuérdate que el programa pasado, que gracias por vernos y todo, te dije, es que vas a Tabasco y preguntas por el campeón Santos de Caixinha y te acuerdas del Atlas de la Volpe. Te vuelvo a decir, ¿de qué sirve tener aquí la tele prendida si en Tabasco no lo ven, si en Chihuahua no lo ves, si en San Miguel Allende no lo ves, si en Vallarta no lo ves, si en Mazatlán no lo ves? Es que el Santos Juárez, la neta. No, aparte, Lalo, las mendigas redes sociales y el Netflix y el Prime y el, ¿cómo se llama el de Apple? ¿El Apple TV? El Disney TV, Disney todo, Plus, o sea, y todo eso. Está arrasando, así literal, arrasando con todo. El otro día estaba viendo un ¿cómo le llaman? Un análisis que hicieron. Oye, hasta en los entregan los premios de Globo de Oro, que era virtual, digo, que fue Zoom, pero ganaron puras series de Netflix. Sí. O sea, imagínate qué tan gacha está la situación de la producción para la televisión, que hasta ya los premios los ganan los de Netflix y todo este rollo. Hay que traer a Alejandro Rodríguez para que nos diga y nos escriba que lleva 10 libros vendidos. ¿A quién le interesa, Alejandro Rodríguez? ¿Cuántos pinches libros llevas leídos en el año, cabrón? No, no nos pongas eso en redes sociales, güey. Si no, también retírate de eso. Una vez y de pasada. Una vez de pasada, ya retírate. No nos interesa los libros que llevas leídos en el año. No, Alejandro. ¿Ya se resumen y todo el rollo o qué sé? Todo el resumen. Digo, pero la culpa no la tiene él. Pero la culpa la tiene uno por tenerlo. Educación, un poco de educación y de cultura, Lalo. Pues poco, pero todos los días estoy aquí, estoy acá, leí esto. Alejandro, no nos interesa, cabrón. Digo, eres mi cuate y aquí te voy a sentar un día para que vengas a platicar. Te voy a sacar del retiro, güey. Te voy a sacar del retiro. Oye, José Juan, se viene la agencia libre. Sí, oye, ¿qué te pareció lo de JJ Watt? Pues ¿con qué va a jugar? ¿Con un brazo? ¿Con media columna vertebral? ¿Con medio tríceps? ¿Con medio tobillo? Oye, y carísimo, ¿eh? Oye, $31 millones. Carísimo te salió JJ Watt. Sí, sí, este jugador, yo creo que lo que mejor va a ayudar es en el vestidor. Es un excelente jugador de equipo, lo quiere toda la gente, lo va a querer todo el locker room, pero la verdad, para pagarle eso, y se lo estaban peleando 4 o 5 equipos. Sí, ¿no? Además. Yo doy las gracias que los Cafés de Cleveland no fueron por él. Querían ir por él, pero ¿en cuando... ¿en serio? Pero, sí. Es que acuérdate que Cleveland... ¿Para qué lo quieren si está Miles Garrett? Es que quieren otro del otro equipo, del otro lado, porque Miles Garrett fue el segundo jugador con más doble team
que tuvo. Entonces necesita alguien que le quite uno para poder entrar, ¿no? Ya. Pero acuérdate que Cleveland es el equipo que más dinero tiene ahorita en la agencia libre. Y eso que ya les bajaron el tope salarial. O sea, Cleveland en esta agencia libre debe traer mínimo un liniero defensivo, un linebacker y un secundario. Oye, porque esa defensa es queso gruyer. Y también receptores, ¿no? Receptores, tenemos a Landry, a Beckham. Bueno, sí, cierto, ¿no? Y luego regresa Higgins. ¿Corredor a la cerrada? A la cerrada, pues tienen dos. O sea, tienen una, mira, pero tienen los dos mejores corredores, la línea ofensiva bien. Si quieres llegar un poquito más lejos, necesitas cuatro defensivos y hasta un pateador decente, José. También, Juan. Sí, el pateador también. Fallaba puntos extras, fallaba goles de campo de 25. Pero esta agencia libre está buena, ¿eh? Ya viste que Russell Wilson. Ya le dijeron que a lo mejor a Dallas, sí. A Chicago, a Raiders o a Nueva Orleans. Se me hace que está pintado para vaqueros, ¿eh? Imagínate, fíjate, pero los vaqueros están dispuestos a dar tres primeras selecciones. O sea, a DeMarcus Lawrence, que fue primera selección y ahorita es uno de los mejores lineros defensivos. CeeDee Lamb, que lo acaban de agarrar de Oklahoma, ya lo quieren dar. Y la primera de ellos, por Russell Wilson. Ay, caramba, pues sí está. Es que acuérdate que aquí, ¡híjole! José Juan, ves la división de los vaqueros de Dallas. No, es un. Pero, de Washington no tiene mariscal de campo. Alex Smith, que fue el regreso del año, ya lo van a dar de baja mañana. Sí. Y luego, Filadelfia, corren a Wentz, se quedan con Hurst, no tienen mariscal de campo. Y un hospital, además. Y luego, Gigantes, no tiene mariscal de campo. Vaqueros, Dak. Claro que Dak es el mejor quarterback de esa división, pero a ver cómo regresa también. Pues sí. Es que la verdad, los vaqueros de Dallas, si no ganan la división, y aparte deja tú, solamente los vaqueros de Dallas, con esa división mediocre, que no tiene el mariscal de campo, ¿cómo es posible que no gane la división? La va a ganar y va a jugar en casa un juego de playoff. ¿Qué más quieres? O sea, el mariscal de campo que entre ahí tiene un juego de playoff garantizado en casa. Bueno, y aparte si es Russell Wilson, que se los puede resolver solo. Y están viendo las últimas juntas que va a haber ahorita de dueños. ¿Quieren agregar un juego más, José Juan? 17 semanas. 17 semanas. Pero es que ya lo traían ideado antes de lo de la pandemia. Para este año ya, sí, 17 semanas. No, de hecho, este año, bueno, la temporada que terminó, ya traían la onda de ver si lo metían a la semana 17. Nomás que el sindicato de jugadores dijo, ay, tranquilos, todavía no. Es que acuérdate que todavía en Estados Unidos y todo en el mundo está muy fuerte lo de la pandemia. 17 semanas, tienen que estar ya todos vacunados, José Juan. Sí. Y luego el draft, la agencia libre. Acuérdate que el fútbol americano en el mundo de Estados Unidos es lo que más vende. Sí, es un. Y mira, para mí está bien porque le van a quitar juegos a la pretemporada, le van a agregar a la temporada regular, me parece bien. O sea, el año pasado no hubo pretemporada. No, bueno, pues es que no sabía ni siquiera si iba a haber temporada, ¿no? Pero digo, a lo que voy es, la pretemporada, pues, no pasa nada. O sea, es realmente estar... Para los novatos. Bancas. Que a lo mejor sí estaría bueno, José Juan, uno o dos juegos de pretemporada. Pero lo quieren dejar en tres, ¿no? Sí, ojalá lo dejen en dos. Pero quieren dejar es en que tres. Dos, 17 semanas, una de descanso... Pues ahorita te podemos decir... ¿Y se queda el sistema este del playoff de este año? Sí, se quiere quedar. Sí. Es mucho, ¿no? Pero estuvo bien, ¿no? A la gente le encantó, ¿eh? En la primera semana de playoff. Tres juegos el sábado, tres juegos el domingo. ¿Qué más? Me imagino que ninguno de esos tuvo 0.9 de rating, ¿va? Dice, ese yo no vi los ratings, pero dicen que fue el de más bajo rating en México y Estados Unidos de los últimos 5 años. El Super Bowl, sí, pero es que también no hubo espectáculo. Yo creo que sí lo empezaron a ver, José Juan, pero ya viendo entre las trampas que hubo y lo que jugó Kansas City, y luego dices, bueno, me espero al medio tiempo, y ves ese mugrero, ahí nos vemos, también vámonos. ¿No te gustó el medio tiempo? No me gustó. Pero, a ver. Pues, ¿qué querías, va? Vos, o sea, sí, a ver, aquí abro el debate. Estás en la pandemia. No puedes montar los grandes escenarios porque no podías meter mucha gente al campo. El chavo se aventó 3 escenarios diferentes, según yo. El que donde empezó, ¿eh? El de los espejos y cuando se va al campo. Pues, ¿qué más quieres? O sea... No había para más. Yo creo que le tuvieron que haber ayudado meter a alguien más de nombre, ¿no? Es que la otra, Lalo. Bueno, yo creo que eso pasa incluso hasta en los conciertos. No hemos caído en ver más la pirotecnia y el show que la música, es decir, el cantante, la voz. Bueno, ya sé que me voy a ir como viejito,
Pero como que la gente está esperando más el show, ¿sí? La coreografía. Pues acuérdate que ese día el Super Bowl, hay gente que nada más espera el medio tiempo y hay gente que nada más ve los anuncios del Super Bowl, si lo estás viendo en las cadenas americanas. Este año hubo menos, ¿no? Según sí, todo estuvo menos. El próximo año el Super Bowl es en Los Ángeles. Regresa un equipo de casa a jugar un Super Bowl. Sean McVay y Stafford estarán en el Super Bowl. ¿En los carneros de Los Ángeles? Sí. Si tienen su ticket, guarden su ticket. Se me hace que mis 49 se van a encargar de ellos. Ya. Oye, Garapolo se queda, no se queda. ¿Qué novela sí, sí me traes? No, se va a quedar. Ya dijeron que se va a quedar Jimmy G. Van a ir. Oye, lo que sí es que hay sorpresa en la agencia libre porque se va un tackle defensivo de San Francisco que es muy bueno, es muy bueno. Y parece que lo que van a buscar reforzar es los receptores y la línea ofensiva. Fíjate que la defensa, y acuérdate que ya no tienes al coordinador defensivo. Además, es el nuevo head coach de los Jets. Sí, sí, sí. Entonces, va a estar muy interesante la agencia libre. Aquí vamos a tener todos los movimientos. Va, José Juan. Si ya nos aventamos el draft del año pasado, sí, no, que no podemos mandar pinche 100 movimientos pedorros. Oye, ¿qué te pareció de Alex Smith la decisión que tomaron del regreso del año? Fíjate que hacen bien, Washington. Yo ya al último lo vi. La verdad, lo mejor que puede hacer Alex Smith es retirarse, ponerse de coordinador ofensivo, coach de quarterbacks. No se puede mover, José Juan. No, es dos pasos tira al lugar, porque no le alcanza. Y por bien de él, y por bien de su familia y su salud, yo creo que este mariscal de campo se debe de retirar. Y él quiere jugar, pero ¿dónde lo vas a meter? Se ve limitado por la cuestión de la lesión de la pierna, que estuvo incluso en riesgo su vida. Me sigue llamando poderosamente la atención la enorme cantidad de quarterbacks. O sea, porque estás hablando de que parece que Dak Prescott se va a la agencia libre. Ahorita ya se agregó Alex Smith. Ya estaba lo Russell de Wilson. De Sean Watson, que ya le dijo también, como dijimos el programa pasado, que si regresa a los Tejanos, mejor se retira un año. Entonces, son demasiados quarterbacks. Es más, da la impresión a lo de que ni siquiera es para que salgan los del colegial. No, pero otra, José Juan. Drew Brees quiere regresar, por favor, Drew Brees. Ya no regreses, le haces daño a tu equipo. Tienes uno de los mejores equipos y Nuevo Orleans no ha ganado por Drew Brees. O sea, ya Drew Brees, por favor, a un costado. Y Brady, porque ganó el Super Bowl, pero acuérdate cómo iba en la semana 8. No, aparte o sea, de la lesión que ya tuvo. Ya, por favor, sálganse, Drew Brees, Roethlisberger, por favor, hay que empezar. Mira, ya empezó Philip Rivers, gracias a Dios se fue. Roethlisberger, que haga un paso al costado. Y Drew Brees, por el amor de Dios, también. Imagínate de Sean Watson en Nuevo Orleans. Russell Wilson en Nuevo Orleans. Son campeones. Ese equipo, hasta la Volpe los vuela otra vez. O sea, con la Volpe vuela ese equipo. Oye, lo de Drew Brees, o sea, ¿no quiere el jale que le están ofreciendo de no, finalista? Y fue seguir el segundo mejor pagado después de Tony Romo, ¿eh? Y no quiere, está entrenando ahorita, no ha dicho que sí, no ha dicho que no, pero la verdad, Alex Smith a un costado, por favor, Philip Rivers a un costado, Drew Brees con todos sus récords. Para mí, Drew Brees, yo sé que es uno de los que más yardas tiene de toda la historia, ¿eh? Uh-huh. Nada, o es él, o es Tom Brady en anotaciones, y en mi top 10 no está, para mí no entra Drew Brees. No me digas que Drew Brees es mejor que Montana, que no, Marino, no. Que Elway, que Peyton Manning, que Brady. O sea, Drew Brees podrá tener todos los récords, pero a mí no se me hace un mariscal de campo que yo diga, puta. O sea, con esos equipos que ha tenido, ha ganado un anillo, ¿eh? Sí. Y créeme que con Sean Payton, ¿qué equipo no quisiera Sean Payton? Sí. Aparte porque los ha sostenido, aparte ¿sí? de varias cosas que han pasado en el camino, como la vez que los suspendieron por lo de pero y ese equipo los golpes. Siempre gana 10, 12 partidos, llega, ha sido la decepción los últimos 3 playoffs, José Juan. Sí. Y es por el mariscal de campo, ¿eh? Específicamente es por el mariscal de campo. Ya no le da el brazo, pero yo no sé por qué les cuesta tanto trabajo decir, va a ser claro, Salón de la Fama, por supuesto va a ser Salón de la Fama. Pero ya se tiene que ir Drew Brees. Y la resistencia de los dueños, ¿no? Porque lo de Roethlisberger pasa porque Aaron Moon no lo quiere soltar. Rooney no lo quiere soltar. Perdón, Rooney.
El dueño de los Santos. Tampoco. Vamos a esperar. ¿Qué esperas? Ya que se vaya. ¿Qué no lo viste el último juego contra los Bucaneros de Tampa Bay? Y el mismo Sean Payton, ¿no? Que no toma. O sea, decirle, oye, sentarse con él y decirle, mira, maestro. Ya, o sea. Ya, muchas gracias. Si quieres, quédate aquí. Vete arriba con Tony Romo. Lo que tú quieras hacer. Pero ya le hace. Y no se dan cuenta que a veces le haces más daño al equipo estando ahí, ¿eh? Pues sí. Bueno, vamos a esperar a ver qué. Se va a mover bastante la agencia. Ya empieza el jueves, ¿no? Ya, vamos a estar aquí. Vamos a ver si hacemos el próxima semana todo lo de la agencia libre. De la agencia libre. Terminando la agencia libre. Luego se conectan a la red o al canal de YouTube. Y gracias por vernos y gracias por escribirnos, José Juan. Sí, ha habido bastantes mensajes. Déjame, te leo algunos de los que nos llegaron en el programa anterior. Agradeciéndole a la gente. ¿Cómo? La productora. ¿La productora qué dijo? Sí, hubo un cuate que nos puso, nomás no digan grosería. Está bien, es que esto es más relajado. Sí, sí. Y vamos a hablar de todo un poco. Usted, menos de la liga muy X, hasta que no suban los ratings a 3 o a 4, vamos a hablar de la liga muy X, ¿eh? De la liga muy X. A ver, espérame, aquí hay mensajes. David Rubio nos dijo, entró nomás para ver el chisme, a ver de qué se trataba el programa. Pues sígalo viendo. Lo que sí es que no sabemos cuándo lo estamos haciendo, pero José Juan y la productora se encargan de subirlo el día que se les pegue la gana, ¿va? No, bueno, la idea es que sea los jueves, nada más que la idea y el proyecto es que esto se suba en miércoles porque el jueves juega Santos. Entonces, ¿quién? El Santos. Pues tenemos más rating que el Santos y tiene 0.9, cabrón. José Jesús Alfredo López pregunta, ¿la final de la NFL para ustedes fue un robo? Ya no me hagas hablar de eso porque vuelvo a llorar. No, a mí no, ¿eh? Para mí no fue un robo. Digo, puede haber cosas que uno dice, ¿por qué marcaron esto? Pero robo así, no. No, ha habido peores robos, Kansas City sí se vio muy mal en el Super, muy sí, mal. Muy mal. No ha llegado. Es más, Kansas City ya había avisado que no andaba bien en la temporada. Pero acuérdate que duró, si a ti te gustan las apuestas, José Juan, 10 partidos consecutivos sin sacar la línea, cabrón. O sea, ganaba, como decía Juan Gómez Junco, está cascareando. Sí. Y pensaron que cascareando iban a ganar y se les complicó todo, ¿eh? El accidente que tuvo el hijo de Andy Reid, que es el que es coach también, todo se les complicó. La verdad. O se les agudizaron varios problemas. La defensa permitiendo muchos puntos. Los dos linieros ofensivos que no jugaron. Los castigos que les marcaron al principio que estaban medio apretados. No hay pretexto, ¿eh? Tú no puedes decir como equipo profesional, perdí un Super Bowl por los árbitros. No, pero no fue un robo. O sea, para mí no fue un robo. No llegaron a jugar. Todavía no llegan a Tampa Bay, ¿eh? Se me hace más robo el de Patriotas contra Indianápolis en la final de la Conferencia Americana con el tema de los balones desinflados. Sí. Eso sí. Ha habido varios robos, ¿eh? Dice, bueno, Ramón Cigalán fue quien nos dijo que nomás no digamos groserías. Bueno, Ramón. Procuraremos en la medida de lo posible. Jesús Arturo Noriega. Buen éxito en este nuevo reto. Gracias. Samuel Flores, el Vasco Aguirre es una verdadera basofia. Sí, es una, la verdad, y lo que está cobrando, José Juan, lo que cobra el Vasco Aguirre por, acuérdate que el Vasco Aguirre a mí nunca se me ha hecho un buen técnico. Oye, lo que hizo con la selección, con perder contra Estados Unidos, perder contra Argentina de esas formas. Y luego, es un equipo también, él juega como el Cholo Simeone. Es un técnico de equipos chicos. Sí. Europa. Le pones este equipo en Monterrey y en su pinche vida había visto tanto jugador bueno dentro de una plantilla, ¿eh? Sí. Ya no sabe qué hacer con ellos. La culpa es de los Rayados por dos cosas. Primero por contratarlo. Es que sí, él ya había dicho que no se quería regresar a México. Entonces lo convencieron a base de billetazos. Oye, pero lo que ha ganado este señor, ¿eh? O sea, lo que le pagó el Atlético de Madrid a los Osasuna. Lo que le pagaron cuando se fue a Japón. Lo que le pagó cuando se fue a Japón. Y luego lo que le pagaron cuando se fue a África. A Egipto. O sea, a África. Sí, sí, sí. Y ahorita lo que le pagó el Monterrey, de veras, este cuate. Bueno, lo único bueno que tiene Aguirre es que toma Bacardí. Ah, sí, también. Me consta que toma Bacardí. Ah, pues sí, podrías llevarte bien con él. Con tu Vasco. Con mi Vasco. Así no. Como echaste a perder a Pizarro. Sí, eché a perder a Pizarro. ¿Te acuerdas? Una noche en Guadalajara. Pero fíjate,
Volvemos a... Otra vez tenemos que hablar, pero bueno, no me gusta hablar. Pero ¿dónde empezó Aguirre entrenando? En el Atlante. En el Atlante. Con sí. Miguel ¿Sí Mujía. ¿Sí, el Atlante? Sí, era el Atlante. ¿Era el asistente de Mujía Barón? No. Ah, sí. Como entrenador. Sí, como entrenador. Sí, estuvo ahí con Mejía Barón. Es que te iba a decir, como jugador fue en el América. Yo le decía Mujía Burrón, pero sí. Y sigue Mejía Barón con... Y luego va otro robo. Que va a renovar el Tuca. Otros enfermos mentales, ¿va? Otros que tienen problemas. Mira, independientemente al tema de que van a renovar el Tuca, tengo que decir que admiro al Tuca Ferretti en este aspecto. Pues yo no sé cómo les marea la píldora. Ándale, ¿cómo? Yo no sé cómo les marea la píldora a los dueños de los equipos. Yo te lo juro, que nunca voy a ser dueño de un equipo, ni quiero, y menos de la Liga Muy X, porque te imagínate las grillas que hay, ¿va? Ya viste que corrieron al del Veracruz, sí. y luego tú no sabes quién soy yo. ¿Tú te agarrarías a golpes con la mitad de la mesa de dueño? Claro, porque no te dejan hacer nada, y aparte está todo con José Juan, sí, y con los de a casa. Con los feos, no, y con los bonitos, sí. O sea, ¿cómo vas a contratar al Tuca Ferretti? Bueno, a mí, vuelvo al tema. ¿Cómo vas a traer a Aguirre pagándole un dineral? Me interesaría saber cómo los tiene mareados Ferretti a Sinergia Deportiva. ¿Cómo puedes contratar? Imagínate. Yo no estoy diciendo que sea uno de los técnicos mejores del mundo, ni lo va a ser. Pero cómo, por lo poco que sé de la Liga Muy X, cómo Juárez corre a un entrenador como Gabriel Caballero y trae a Luis Fernando. Porque es cuate de Memo Pero Cantú. No puede ser. Pues yo sé, pero... Y así te vas, ¿eh? ¿Cómo regresas a Cristante al Toluca, cabrón? Pues es también pasa en la NFL, la loco no, Jerry no, Jones. No, pero Jerry Jones es el dueño. Por eso. Pero nunca, no, bueno, tenía a Garrett, pero ya no va a volver a traer, o sea, pero ya ahorita trae a McCarthy, pero no, es que aquí dices, ¿cómo puede estar Luis Fernando Tena? O sea, ¿cómo puede ser Bucetich también? A ver. ¿Cómo puede estar Tomás Boy en el Mazatlán? Déjame decirte algo, el dueño de los Vaqueros, el dueño de los Jaguares de Jacksonville, el de los Jets de Nueva York, y el de los Leones de Detroit, no creo que sean unas... Ah, no. No, pero te digo, yo sé que... Yo, perdón, a la persona que dice que no digamos, yo sé que hay pendejos en todos lados, pero en Estados Unidos y en México, en los dueños de los equipos, mi respeto... Bueno, no voy a decir del otro. ¿Cómo traes a Diego Coca a dirigir al Atlas? Tú dime cómo. Porque es tu cuate. Pero entonces, ¿qué? Pero acuérdate que es tu cuate y esto es un negocio, José Juan. ¡Cuesta! Sí, yo sé. No, pero la culpa es del dueño. O sea... Sí, pero te digo. Yo, por ejemplo, si soy el dueño de Juárez... Si vas a traer a Coca, no es por nada, ¿eh? Mejor traigo a Daniel Guzmán, güey. Pues ese es tu cuate también. Sí, pero te digo, todavía es más por eso, cuate. Hablando del mismo dueño, mejor traigo a Daniel Guzmán. Daniel Guzmán. Mira, ya fue campeón. Mínimo, ¿va? O sea, Coca, ¿con qué credenciales traigo a Coca, güey? No, pues es más, otra, yo sé que está infartado. Mejor traigo a Romano. O sea, ya fue técnico del Atlas. Pero es que, bueno, ahí tengo que decir, porque al mismo Irarragorri alguna vez nos lo dijo, no le gusta el promotor con el que trabaja Romano. No, son ejemplos. Sí, yo entiendo. Y mira, y ahorita. Pero son factores que influyen, Lalo. O sea, a ver, yo soy el dueño de Juárez. Otra, va en primer lugar, Nunca me hubiera imaginado ver a Juan Reynoso de técnico del Cruz Azul. El mejor técnico de la Liga MX, Lalo, Juan Reynoso. Me ha sorprendido, pero yo nunca lo hubiera traído. Hizo lo que no pudo hacer Almada. Hasta ahorita. Eliminar a los Rayados del Monterrey en un partido de eliminación directa. Y aparte, agarra el Cruz Azul, pierde dos juegos, pero luego gana 6. Y dice que va por 8 seguidos. ¿Qué tal, O sea, ¿cuántos ganó el León cuando... 13. No, eso no va a llegar. Tiene 11 el Toluca. Un año antes había ganado 11 el Toluca y luego... El de Cristante. El de Cristante. El de que tanto criticas. Oye, pero ¿cómo? A mí me sigue sorprendiendo lo que hace Almada con lo que tiene. Y luego Solari, lo espantoso que juega, pero pues ahí va. Si no hubieran quitado los 3 puntos, estuvieron primero. Sí, Reynoso. Mira. Desde ahí me pongo a ver cómo estará de fea la liga. Mira, para que estos técnicos van a decir, mírate nada más, ¿qué semana vamos o qué jornada vamos? Está en la 9. En la 9. Si dura una jornada más sin correr un técnico, desde 1986. Sí, pero ahorita es por la lana. O sea, ¿para qué lo corre? Sí, o sea. Oye, el profe Cruz, ¿no has visto cómo juega el Necaxa? Horrible. No, puede horrible. Ser. Horrible. O sea. Pero fíjate lo que son las cosas. El torneo pasado, cuando era lugar 18. Lo agarró y lo metió, ¿no? No, pero deja tú. A las 2 semanas de que lo agarra, pierde. O pierde, empata.
Y luego dijo, no, pues ya, ya valió. O sea, este torneo ya valió, olvídate. Y lo metió a repechaje. Pero, oye, tú a lo mejor te agarré movido, pero ¿quién es el técnico del Puebla? Mi respeto. El Arcamón. Mis respetos, O sea, te iba a decir el dato. Dato aterrador, diría la Como me gusta. El mejor técnico mexicano ubicado en la tabla antes del inicio de la jornada 9, Javier Aguirre en el lugar 7. Los primeros 6. Sí, pues con ese equipo, la verdad, tú y yo sentados, chingo mi madre, somos mejor que Javier Aguirre. No nos empatan en el último juego. No venimos aquí al Corona a perder. Con ese equipo no puedes perder, cabrón. Estás jugando contra un sub-20, güey. Fíjate, antes de que empezara la jornada estaba líder Reynoso peruano. Sublíder Solari argentino. Tercer lugar Almada uruguayo. Y no está el Toluca. Cuarto también. Lugar Cristante argentino. Quinto lugar el Puebla, me parece, con el Arcamón. El sexto lugar. Quinto Tijuana de con Guede. Con Guede. Y sexto el Arcamón de Puebla. Y hasta el séptimo está Javier Aguirre. No, ¿y con qué equipo? Y luego octavo estaba Tigres de Ferretti. Entonces no tenemos técnicos mexicanos. Pues el que le sigue a Javier Aguirre no es el Flaco Tena. Es lo que te, no me digas es que es Flaco Tena. No me digas que es Tomás Boy, cabrón. Está mejor todavía el de San Luis. Pero es un español ese, ¿no? No, es uruguayo. ¿Es era uruguayo? Auxiliar de Almada. Pues fíjate que no se me Rocco se apellida. Sí, no se me hace tan malo el de San Luis. Rocco se apellida. Fíjate, le sacó, le ganó al Santos y luego le sacó el empate al Tigres. Pues no es tan malito. No, y le había sacado también un empate antes a Tijuana. O sea, y Guede no se fue el año pasado, no sé por qué, Pues porque también liquidó. Sí, o sea, porque haya firmado por un dineral. No es convencimiento de los dueños. Oye, pero hay pocos técnicos mexicanos, José Juan. Ambriz en León. Que está para el llanto. Pues después del campeonato, el confeti. El profe Cruz en el Necaxa, que está en el hoyo. Luis Fernando. Que también, Tomás Boy. Tomás Boy en Mazatlán. Qué referencia, fíjate nomás. Javier Aguirre en los Rayados. Pues con razón me dice que Javier Aguirre es el mejor. Pues. ¿Cómo estarán los otros? Pues así están. Del 12 para abajo. Bueno, vamos a seguir dando seguimiento, gracias a José Juan, a la Liga Muy X. Bueno, y finalmente, señor Vega, Roger Federer. Se me hace que ahora sí. Lleva 2 operaciones en la rodilla. Se había anotado para el torneo de Miami que arranca ya en unos días. No va a jugar. Y dice que después del torneo de Miami regresa. Pero yo tampoco no creo que juegue el French Open, Nunca le ha ido bien en la arcilla. ¿Para qué regresa? Yo creo que está esperando a retirarse en Wimbledon, Ya ahora sí la edad ya empieza a ser estrago. El mejor tenista de todos los tiempos. ¿Por arriba de Nadal? Por arriba de Nadal. Sampras. Y Djokovic le acaba de romper el récord de 310 semanas en el número uno del mundo. Imagínate, nada más son esos, creo que son 6 años nada más eso. Pero fíjate, Djokovic puede estar 500 semanas, pero la técnica de Federer, el carisma de Federer, la gente que jala a Federer, nunca lo va a tener Djokovic. No, el nunca. Carisma no lo tiene. Así llega a 25 Grand Slams, 700 semanas en número uno, no dejará de ser Djokovic. Shows Enrique nos dice que está de acuerdo, ya los partidos de la Liga MX son aburridos. Eso lo tengo diciendo 3 años, Aarón Rodríguez dijo, qué chingón programa. Así lo puso, tal cual. Pues no, que no digamos malas palabras. Paco Catanguiano, que si va a haber, que si habrá Liga Mexicana de Béisbol con público, sí, sí va a haber. Y eso. Antes de que arranque, vamos a traer al experto de expertos. Oye, ¿no viste lo que publicó en Facebook? Digo, acuérdate que este programa... ¿Pimentel? ¿Qué puso? Le regalaron una franela de los Astros, del equipo que está... ¡Ey! No, te voy a decir, qué padre. Pero ¿sabes lo que le pusieron? ¡Qué mendigo! No, pero ¿sabes? ¡Saludos, Herubia, no le hagas! ¡No, claro! No, y muy bonito. Sí, Pimentel. Sí. Me gustó mucho, sí. No traigo nada contra el equipo. Está muy padre, pero ya sabes, ¿no? Los comentarios. Sí, hasta aquí la productora. Pero también, ¿para qué se engancha Pimentel? Le falta Pimentel, ¿va? Sí, Pimentel se nos engancha, o sea, muy fácilmente. Se engancha lo que le ponen y luego pide respeto. Le dijeron, no te la pongas, eres el cronista más salado del mundo. Le dijeron más feo, pero de más, mira. Tú sigue narrando a tu equipo salado. O sea, salado él. Salado él, sí, claro. Ah, pobre de mí, sí. Bueno. Se enganchó. Mira, lo que puedes hacer cuando te estén mentando la madre. No contestes. Pasar. Porque luego ya se vienen mil gente. Y ¿cuántas ventadas de madre me han dado a mí, José Juan? Que yo he sido testigo, 1432 más o menos. ¿Y tú crees que me importa? Fíjate que, ¿sabes qué pasa, Lalo?
te voy a decir algo que nunca he dicho. Uh-huh. Al principio sí se carbura uno. Al principio, o sea, pero ya. Pero al principio es Pimentel. Ya después de un año dices, ya son como las llamadas a misa. Sí, yo ni lo, o sea, yo les agradezco mucho, pero nunca les voy a contestar. Les agradezco que lo vean. No, aparte es que hay quien te busca. Hay quien lo hace, ¿cómo te quiero decir? De manera sistemática para luego salir y decir, ay, a ver, mírenme, me dijo, me contestó. Y la otra, fíjate que, sobre todo en el tema del deporte, yo he aprendido, de nada te vale ganar una discusión. No, de nada. Porque... más vale que gane tu argumento, que eso va a ser con el paso del tiempo. Sí, con el paso del tiempo. Mira, de la última, la de Gorriarán. En el año 19 que llegó Gorriarán, les dijimos, ese jugador falla mucho, y falla mucho. Y no sabe pasar la pelota. Y a qué nos decían aquel entonces. Claro, ustedes están ardidos porque es titular y porque el técnico lo trajo. Y 2 años después, ¿qué está pasando con Gorriarán? Sí. Falla. Y sigue fallando lo mismo. Pero no hay más, José Juan. No, ahora sí, como decía tu compa Osvaldo. Es lo que hay. No, sabia frase, ¿eh? Sí. Esa frase debe estar... esa la utilizo yo para todo. Esa frase debe estar afuera del TCM así con letras doradas, al lado de la estatua de Borghetti. Oye, es lo que hay. No por Borghetti. No, y quitar como 4 nombres que tienen en el anillo de honor, que yo sigo diciendo, quiten a Joaquín Reyes y pongan, es lo que hay. Bueno, te mando saludos. Mi amigo Joaquín Reyes, amigo. Te mando saludos David García Amador, también de la transmisión anterior. Gracias. Aarón Rodríguez te pregunta que si ahora sí eres fan de Brady. Nunca, nunca. Por lo que hablaste de Brady, que ahora sí se veía hasta guapo. No, pues sí, se veía guapo, siempre estaba guapo, pero se ve más guapa la señora, ¿eh? Y nos pregunta David Rodríguez, pues ¿cuándo es el programa? Va a ser los jueves a las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche se va a subir el video. Oye, ¿y tu página de YouTube? Ay, también pueden verlo. De hecho, lo pueden ver. ¿Qué página es? ¿Dónde la buscan? José Juan Vázquez. José JJ Vázquez. José Juan Vázquez, con acento. Ajá. O en el buscador de YouTube, porque luego lo buscas como José Juan Vázquez y no aparece. Pueden buscar La Hora del Patrón. La Hora del Patrón. En YouTube se va a subir. Oye, y vamos a tener sorpresas. Van a ver lo que vamos a traer la próxima semana. Nomás van a ver, Si tienen hambre, a las 10 de la noche les va a dar hambre, sí, ¿no? Sí, sí les va a dar hambre. Para que contacten los restaurantes que vamos a tener, la comida. Van a ver, porque vamos a tener como 25 patrocinadores en esta Hora del Patrón. Bueno. No la próxima semana, pero vamos a tener algo, Otra vez tuvimos problemas de filtraciones con otra el, vez, que tomas el, demasiado, JJ. No dirás malas palabras, pero ¿cómo tomas, cabrón? Lalo, un gusto. Gracias. ¿No, cambiamos la escenografía? El otro extremo de la mansión del patrón. Nos fuimos a la otra ala. Pasamos las caballerizas, pasamos la alberca, pasamos la biblioteca. ¿Y el tiro con arco? El tiro con arco y llegamos a esta otra parte de la residencia del patrón. Y así nos vamos a estar moviendo, para que no nos dejan, o sea, las próximas en la alberca también, echándote unas cervecitas. ¿Podemos? En la quinta ahí donde haces la carne asada a gusto. Ma. No, pero la carne asada pagada por nosotros, no como otros que esperan a que se la paguen. Gracias, Vega. Gracias. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Hoy fue el miércoles, pero la próxima semana ya, de ubicado, en jueves, La Hora del Patrón. Gracias.